Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os vengo a hablar de dos herramientas muy interesantes: Olama and Python. Eh, de Olama ya he hecho un par de vídeos anteriormente, no especialmente de esta herramienta, pero sí en colaboración con, con otras. Y, eh, y bueno, Olama es una herramienta que te va a permitir experimentar y trabajar con eh, LLMs eh, de forma local. Está optimizada para que puedas trabajar en tu, en tu desktop local para, eh, con, con modelos hasta del tipo falcon o eh, lama 2 o mistral y eh, ahora os la introduciré está está bastante bien y luego se integra pues con otras herramientas como puedan ser launch Chain o y alguna otra más con OpenAI. Eh, bueno, la lista de herramientas con las que se integra es bastante larga también. ¿no? Eh, lo que sí es cierto que te permite un pro una de las cosas que te permite es hacer prototipado rápido que esto eh, te va a ser muy útil a la hora que quieras hacer, probar diferentes, diferentes LLMs eh, en, un, en, un, en un concreto escenario. ¿no? PineCon es, una, es un vector database eh, avanzado que permite, que está ahora bastante... Eh, digamos en boga ¿no? eh, y que se integra también con la mayoría de, de las librerías que, que podáis estar con las que podáis estar trabajando en, en el tema del LMS. También las dos eh, permiten código hacer tu eh, eh, development en, en diferentes eh, lenguajes. Python es el principal, pero no se restringen solo a ello, JavaScript y alguno más eh, te van a permitir. De hecho, Lama por debajo, eh, como vais a ver, tiene eh, eh, links con eh, bindings con el con el con C, eh, y ya que está utilizando las optimizaciones. Eh, esas optimizaciones para que pueda eh, tanto salvarse eh, los modelos de una forma más óptima y también para que podáis hacer inferencia de una forma más óptima. Dicho es de que OLAMA solo os va a servir para, para eso, para hacer inferencia. No sirve para entrenar modelos, sino que es un framework que os va a dar acceso a que podáis probar múltiples modelos de una forma óptima y en un hardware de bajo coste. Bien, vamos allá. Os he creado un notebook también. Luego haremos una pequeña demostración de cómo hacer rack con el con el eh, con Olama y Pinecon. Y, y bueno, os he creado, como es habitual, un, un un notebook en el cual eh, luego os lo subiré al, al repositorio y, y bueno y es como os habituado os hago también una serie de links para que leáis la documentación eh, olama lo puede, viene ya creado eh, en, en un Docker, eh, incluso con un Docker container con un UI que Docker Compose, perdón, que, que lo podéis desplegar y viene incluido con una aplicación para administración que, que te será muy útil. Luego os la enseñaré y también lo puedes instalar eh, ahora mismo ya en Windows, en Linux y en, y en Mac. No, yo, bueno, lo creo que la, la forma de la opción del docker eh, al menos en mi en mi caso es la más la más óptima yo suelo trabajar con todo con componentes serverless y bueno eh, en este caso eh, la opción del docker y me he decantado por ella muy rápidamente para uno de los eh, casos en los que estoy trabajando eh, tenemos el, eh, uno de los links que, que os paso, es el, el principalmente el de, el, de, el de la librería Olama. ¿eh? Como se, os explicará en el repositorio, eh, cómo instalarla, cómo, cómo podéis manejarla. Tienes una opción de manejarla vía API con, con, con llamadas a, al a una res interface, ¿no? a una res API que y a través de esa res API te vas a comunicar con cualquiera de los modelos que instales en, el, en, el, en la herramienta, en el tool. ¿no? Luego puedes importar modelos en varios formatos. El, 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 el último que han incorporado es el GGUF, que es, es un modelo optimizado también con, con bindings en, en C para... Para, hacer, para salvar los modelos en, en disco y luego también para cargarlos en memoria en, en gpu o en cpu la herramienta eh, olama funciona tanto en cpu como en gpu o sea que todo te viene ya preparado para que lo único que tengas que hacer pues es eh, elegir el modelo que, que crees que se adapta mejor a tus conveniencia lo, lo descargues, lo cargues en, en la memoria local de tu, del, o del container o de tu máquina y empieces a hacer inferencia y pruebas. ¿no? Ya trae también, lo he dicho, puedes cargar en los modelos formato GGFU, Python o seis Tensors. ¿eh? Ahora os enseñaré la librería de modelos que tiene. Funciona, como os digo, con, eh, en Mac, Linux, Windows y Docker. Eh, y eh, ahora os pasaré también el, el, el. Vamos a ver el link del, del Docker Compose, que también que es, que es la herramienta que, que os voy a enseñar ahora. Y, y bueno, os lo he dicho, podéis interactuar con, el, con, el, con la herramienta desde la línea de comandos o vía API, ¿no? permite hacer muchas cosas para sobre todo es cuando estáis en una fase de experimentación que queréis probar cómo se comportan los diferentes modelos viene fenomenal ¿no? eh, tenéis también bueno la documentación os como siempre os digo os recomiendo que, que la leáis tiene un montón de plugins eh, para, para poderse conectar tanto con con tu máquina como con aplicaciones que están eh, desplegadas en la web, cómo acceder vía terminal con, con bases de datos, bueno, y librerías con las que tiene una integración directa. La más relevante a mi parecer, Lanchain, eh, que, que tiene, bueno, tiene Lanchain e incluyen en el Lanchain Community una, una una clase para que te puedas conectar a Olama y desde, desde la misma ya pasa a ser un componente más de, 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 del, del ecosistema de LANCHE. ¿no? Como veis también pues, hay otras integraciones con LAMA Index y con otros lenguajes de programación. ¿no? También extensiones para móvil y bueno la verdad que está fenomenal la documentación como os digo está bastante bastante bien escrita ¿eh? y podéis echarle un vistazo eh... Os paso también el link del, del Docker, el Docker eh, Compose que crea, ahora os, ahora os lo enseñaré, bastante sencillo de instalar. He tenido que retocar un poco, en mi caso, el, el Docker Compose para que funcionara con el local con, con la GPU, eh, el que viene aquí. A mí no me funcionaba, pero bueno, ha sido bastante sencillo. Ya yo lo que he hecho ha sido tomar el, el que venía sin GPU y adaptarlo para que, para que tuviera una GPU, que es bastante sencillo. Si tenéis interés, eh, interés en cómo hacerlo, esto eh, os, puedo, os puedo echar una mano eh, en cómo hacerlo. ¿vale? Y luego <coughs> la parte de librería de modelos, que esto, ahora lo veremos cómo se carga un modelo y todo esto. Pues, como veis, eh, tiene un. Si no recuerdo mal, tenía cerca de 60 modelos ya. Y cada uno de esos modelos, pues bueno, como pasa en Hugging Face, eh, tiene una tarjeta, la cual, bueno, te dice cómo puedes cargarlo desde la línea de comando. Te da una tarjeta tarjeta explicativa de cómo puedes trabajar con él y luego pues como veis aquí hay varias versiones por ejemplo aquí el orca mini pues ya veis eh, es, es también eh, como os digo eh, es prácticamente un repositorio también de, de distintos el lm es que ya están adaptados la gran mayoría de estos modelos están convertidos a GGUF a este formato con lo cual ya veis que están utilizando cuantización de 4 bits el modelo es bastante más pequeñito con lo cual eh, esto hace que lo puedas eh, en muchos casos pues cargar en, en una memoria en una gpu convencional como es en, en mi caso y también en la cpu o sea estos modelos eh, te van a correr también en, en, en este formato en la CPU ¿no? y puedes trabajar si, si os fijáis aquí hasta hay modelos bastante interesantes el Falcon o sea Falcon es un modelo bastante grande entonces eh, este no lo he probado pero eh, hay una prueba para ver eh, si esto cabe en la memoria en la memoria de mi de mi GPU. Yo tengo una GPU con 4 gigas Lo probaré. Si no, bueno, eh, ya os lo contaré que cómo va. Bueno, y eh, eh, ahí os he puesto un link también al, al a lo que era el el, el GGPU eh, y bueno la descripción de la que he encontrado en, en en Club AI que está bastante bien detallada y bueno, una serie de links. Pinecon, eh, nos movemos ahora un momentito a Pinecon antes de ver el, el detalle de las cosas, Pinecon es, eh, como os decía, un, una base de datos de, vector, de vectores, eh, es un servicio SaaS que, eh, o PaaS, bueno, ya, ya lo podéis clasificar como queráis, al final eh, tenéis que daros de alta en, un, en, en su web y y al final eh, bueno pues a través de tienen una parte de gratuita que podéis utilizar para hacer vuestro vuestro testing en la que os permite trabajar con un índice con un index creáis el index y bueno esto es gratuito podéis el índice puede tener si no recuerdo mal no me acuerdo, hasta, hasta 100.000 entradas el, 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 en la parte gratuita por detrás está vaqueado por eh, por, eh, servidores que pueden ser eh, como como veis aquí o es o utilizar tecnologías serverless o, o bienes que están en, en cualquiera de los tres eh, proveedores de, de cloud más importantes o sea Google Cloud Amazon o Azure y bueno eh, muy sencilla de utilizar es un, es una base de datos de vectores permite hacer búsquedas multi multi canal que llaman que en las cuales pues puede ser, eh, guiarte hacer filtrado y ayudarte de la, de la propia metadata eh, para poder eh, refinar las búsquedas que quieras hacer dentro de la de la el, del, de la base de datos de vectores. Se está convirtiendo muy popular en, en, el, en el espacio de rack para hacer el retrieval augmentation y, y, y hay varios hay varios ejemplos y use cases que podéis ver en la documentación ejemplos eh, para hacer pruebas eh, bueno como os digo es es una herramienta a tener en cuenta funciona es bastante rápida eso es cierto claro en la parte de pago eh, y utilizando serverless eh, va va rapidísima es eh, y cuando tienes que escalar una aplicación eh, a usar millones de de, de index o de, o de vectores pues está muy bien yo aquí la la prueba que os voy a enseñar he, he, he creado unos unos embeddings con, la, con un modelo LAMA 2 eh, de 7 billones que tienen 44.096 dimensiones y, y la verdad tarda unos segundos en crearte los, los vectores eh, menos de un minuto en este caso he creado 250 vectores y tarda muchísimo más en crear los embeddings en, en lama que, que en subirlos a, aquí a la, a la base de datos y luego pues puedes hacer una vez que los tienes ahí pues como os digo eh, utilizando la metadata que aquí por lo que veis se le he hecho bastante, bastante sencillo eh, pero puedes crear en la metadata todo lo complejo que tú quieras, y luego, una vez que provee los modelos para hacer la búsqueda de similaridad y otro tipo de búsquedas, usando, o sea, pasándole una query, le pasas un texto y haces una query dentro de la base de datos de vectores y te devuelve, te devuelve el, los vectores más próximos o el más próximo. Y, y lo dicho, te puedes hacer eh, filtrado usando la metadata y otras técnicas que permite la, la herramienta. También lo dicho, está fenomenalmente documentada. Vienen unos ejemplos bastante buenos de los, de los casos de usuario que tienen. Está genial en distintos lenguajes, como veis también, como os decía antes, Python, TypeScript, React por lo que ve aquí y como os digo muy buena integración tanto con la parte de OpenAI como con Lanchain esto es eh, lo prácticamente son dos de las herramientas que, que bueno eh, mucha gente está utilizando para, para el tema especialmente como os digo de rack no y Pinecoin eh, eh, por ahora eh, si tienes que escalar pues está siendo una de las herramientas eh, no no eh, que además como os digo funciona serverless eh, con, con código eh, tienes que prácticamente eh, en, en el caso de tanto en el caso de infraestructura como del despliegue de la propia aplicación pues eh, te va a ser bastante sencillo solo te vas a tener que bajar el cliente conectarte a, a, la, a, la, a la base de datos a la base de vectores eh, crear los vectores y empezar a, y empezar a usarlos eh, el, el, te, te va a facilitar y a acelerar bastante el, el uso y el, la creación de herramientas RAC y no solo RAC que como veis aquí eh, otro tipo de, eh, de use cases ¿no? tanto chatbots como como Semantic Search y algún otro que también eh, Permite los 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 vectores pueden ser multimode eso significa que no solo no solo texto puedes puedes incluso eh, subir um, eh, cada cada índice eh, un un elemento del índice puede ser un vector que representa hecho con, con con, eh, con, un, con un modelo que te permita hacer embeddings, eh, eso te, te dará un, un vector numérico y luego puedes subir también imágenes, audio y, y, y otros tipos de datos, con lo cual el, el índice se convierte en una herramienta bastante útil para hacer lo que estamos, no solo el rack, sino otro tipo de, de herramientas. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, pues. Eh, ah, perdonad, vámonos a ir a ver al. Eh, para instalar el, el. El Docker Compose, os bajáis el. El, el repositorio, el que os he puesto. Eh, por, si queréis hacerlo de esta manera, eh, os podéis bajar el, el repositorio Olama Docker. Eh, y dentro de lo Lama Docker, pues tenéis los ficheros que, como siempre, he enseñado. A ver si os lo vuelvo a mostrar aquí. Eh, si veis, aquí tenéis este, este repositorio que os he pasado. Pues tenéis aquí vuestros Docker Compose. Uno que. Eh, se supone que va a funcionar con GPU y el otro que va, que va a funcionar en, en un entorno estándar sin, sin GPU. Como os decía, yo lo he tenido que adaptar. Si lo necesitáis, el fichero que os sigue, cómo se puede cambiar para vuestro entorno, pues me lo, me lo comentáis en los comentarios. Entonces, para instalar el... Eh, os clonáis el repositorio a local y utilizando Docker Compose. Con esta sencilla sentencia, creáis el contenedor. Si luego tené, obviamente tenéis que tener el, el Docker desktop instalado en vuestra máquina, y esto que es lo que os va a crear, pues os va a crear un, un, un container con, con tres eh, VMs: una es el, el propio Lama. Eh, eh, la propia, el, la propia aplicación y luego un, una herramienta, un docker, un container para experimentación y una, y una UI de usuario. Entonces, eh, si os vais, eh, si queréis acceder a directamente por línea de comando, al, bueno, estos son los logs, eh, ahora veremos un poco cómo funciona. Pero si queréis acceder vía comando, podéis acceder directamente por el, a través del Docker Desktop, pues vais a la parte de ejecución y aquí, pues eh, os, aquí os ejecutáis un bash. Yo creo que esto ya lo tenemos. Eh, vamos a hacer un exit para que. Eh, bueno, no si sé, no vámonos aquí, bash, vale. Entonces, Olama, si ejecutáis Olama, pues os da por línea de comando todo lo que podéis hacer. ¿Eh? Entonces, eh, pull y push. Eh, pull es eh, vas, a, vas a bajarte un modelo del model registro del model registry. Y push es caso de que queráis crear un modelo. Aquí puedes lo que sí que puedes hacer es crearte un modelo y hacer un push al, al repositorio de, de olama o sea una cosa que sí que se puede hacer eh, veis si eh, recordáis la lista de modelos que os he enseñado hace un momento pues a esa lista tú puedes contribuir con un modelo tuyo eh, si sí, exactamente aquí está en la lista esta tú puedes hacer un pull a, a esta lista de, de modelos y luego lo haces disponible para toda la comunidad eh, si quieres hacer eso, también lo puedes hacer vía command line, ¿no? command line. Puedes convertir también un modelo que esté en formato python o safecensor, lo puedes convertir a ggpu, a ggpu, lo puedes hacer también desde aquí y eh, con la opción de copy, copias un modelo que tengas y para no, para no, de, digamos una, un, un modelo que hayas hecho un fine tuning, pero con, con un dataset para un caso particular que tengas tú, lo puedes hacer una copia de él y luego transformarlo a, a formato GGPU y luego hacer un push al, al model registry. Caso que quieras usar uno de los que hay por modelo, Model Registry, pues sencillamente le das Olama, pool y nombre del, del registro. Una vez que esto sería una cosa así, ¿no? Olama pool. Y luego dices, por ejemplo, llama 2.7b. 2 Con esto, pues te bajarías el, el, el modelo que yo, como ya lo tengo, pues va a tardar nada de menos. Eh, eh, esto, esto mismo que estamos haciendo aquí por, por eh, línea de comando, pues lo puedes hacer también por, por eh, vía API si os enseño ahora un momentito eh, se manda una una llamada al si nos vamos a la documentación podéis eh, verificar aquí en el en el api cómo se puede hacer todo esto mismo que se hace por la línea de comando lo puedes hacer vía vía api sencillamente le mandas una una petición aquí estaríamos utilizando eh, la, eh, el, el, el punto de entrada generate que esto es mandarle a una query a, a uno de los llms puedes poner pasarle los parámetros que tú quieras ahí sería parte generate vamos aquí hay otras más vamos abajo vale. Aquí está la parte de chat, aquí interpreto, esto sería lo mismo que haces con ChatGPT, de hecho, ahora cuando os enseñe la GUI vais a ver que es una GUI bastante similar a la de ChatGPT. Puedes lo he dicho, puedes interactuar con el modelo vía API, vía, vía lo he dicho, Create a Model, todo lo puedes utilizar, eh, listar los modelos, vía API o vía vía command line puedes hacer cre, puedes añadir un mod, eh, un prompt eh, o mostrar la información de, de o sea, cualquier cosa aquí aquí es lo que os decía pull, pull a model no puedes mandarle una petición a la a la a la API a este entry point y le pasas el modelo que queréis que queréis bajar no os, os miráis en la en la lista de modelos cuál es la etiqueta si veis aquí si queréis bajar un falcon 40 pues eh, hay que pasarle esa etiqueta y una vez hecho eso pues eh, le, le, o mandáis la llamada al API directamente y o eh, lo hacéis vía command line bien esto como veis no ha tardado nada porque en este caso yo ya lo tenía hecho no eh, eh, si no, tardará un rato porque el, los modelos, estos, como bien sabéis, son bastante, bastante grandes. ¿no? Eh, si haces sola malís, vas a ver la lista de, de, de modelos que ya tienes instalados en el, en el sistema. Yo ya me he bajado todos estos y lo he dicho. Luego, bajar, cambiar de un modelo a otro es tan sencillo como cambiar el tag del modelo que quieres que se use con la. Con la, con la clase, por ejemplo, si, si utilizas los embeddings eh, de Olama, pues le pasas el modelo y te generará embeddings. Si le pasas eh, si, si utilizas la clase para, para hacer chat, pues también le pasas el modelo, la etiqueta del modelo y te usará ese modelo para, para hacer el chat o el, el conversational el chatbot. ¿no? Y si le pasas la eh, a la... A la si utilizas la clase de completions o que es la generate pues te, te, te utilizará también le pasas la tag del modelo que sea y te utilizará ese modelo para las completions bien eh, sigamos eh, qué más eh, un momentito que vuelvo a la pantalla vale la consola una vez que, que os habéis eh, que he instalado el Docker Container, pues en el puerto 3000 eh, os, eh, os ha instalado una Wii para que podáis manejar OLAMA desde ahí mismo. ¿no? Entonces, aquí eh, puedes, eh, como he dicho, puedes eh, importar tus modelos a, a la interfaz también. Esto es lo mismo que podéis hacer desde el command line o vía API. Lo único que han, han creado una. una una wii esto está creado por gente en la comunidad de Olam, en el Onama Hub que como veis es bastante similar al hooking Face Hub y bueno pues también hacer exportación de modelos para otros propósitos eh, la parte de New Chat pues bueno esto ya es, es si, si habéis trabajado con OpenAI pues no os tengo que decir nada más yo creo que se, se dice por su cuenta eliges el modelo que quieres que quieres usar eh, vamos a utilizar este, es una chorrada y lo, y lo utilizas. Eh, help me to study. Entonces, bueno, eh, tarda, o sea, suele tardar un rato. Si, os queréis, si queréis saber lo que está pasando, os vais a los logs y veis que el modelo está cargándose en memoria. O sea, esto obviamente uy, tarda un pelín. Veis que, que los, el, el modelo se... O sea, estás haciendo... La, todo todo lo que hagas a, 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 en, el, en el Docker o Lama, lo, vais a poder ver la, las respuestas aquí. Lo dicho, una vez que cambias el modelo, esto suele tardar al principio un poquito porque porque tiene que cargarse el modelo en memoria. En, en mi caso, como, como en vuestro caso, supongo tendréis máquinas que, que son pues, do, de, domésticas y entonces esto suele tardar un tiempo eh, en la primera respuesta. Volveremos a ello cuando, en un momentito. Puedes estos prons que, que vienen aquí, se, es, diseñas un pron de, de, por defecto para, el mode, para un modelo en concreto. Y luego documents, que es para poder añadir documentación de contexto eh, que a, los, a los modelos. ¿no? Si esto lo recordáis, esto es como, como introducir nueva información en el sistema. ¿no? A través tiene aquí una parte de, de, de settings. Y a través de la parte de settings, pues bueno, podéis, eh, podéis subiros más modelos aquí. A través de aquí lo mismo que estés haciendo por línea de comandos o por o por el, las llamadas a la UI y los puedes borrar, o eh, como se si dice, bueno, está a experimentar, subirte directamente un modelo ya en GGUF. ¿no? La verdad que está bastante currado. ¿eh? Parámetros por defecto, lo que le quieres pasar a las distintas a las distintas APIs que tienen, y bueno lo dicho está bastante lo dicho integra directamente con OpenAI puedes si te, si quieres utilizar estos esos modelos eh, los de los de OpenAI y lo dicho bastante una, una interfaz sencilla que trata de equiparar a lo que a lo que hace a lo que hace vaya esto ya ha acabado no ha acabado Lo he dicho, tarda un rato hasta, hasta, que, se, hasta que lo puedes usar en local. Lo dejaremos ahí pensando hasta que podamos, a, hasta que podamos ver el resultado. Bien, eh, volvamos al, al Notebook, eh, que, que os voy a enseñar un poco cómo, cómo utilizar las dos tecnologías en Python. Cargamos las librerías. Esto ya los que habéis visto los vídeos anteriores, pues os eh, será familiar. Aquí estoy cargándome un libro que es el de Great Gatsby. Eh, hago un particionado con con Land Chain eh, en, en, chance de, en trozos de 1200 caracteres con un overlap. Aquí creo los documentos, saco 270 documentos. Eh, Ahora, me acabo de dar cuenta que tengo un bug en el, en el, <laughs> en el código, ahora, pero está más abajo. La longitud de los documentos, esto sobra, no es de aquí. ¿eh? Y aquí, pues bueno, tan sencillo, estamos usando la clase Olama Embeddings de, Lan, de LandChain y, pues como veis, tan sencillo como esto. Le pasáis la, la etiqueta del modelo, le le. Esto es solo para que os muestre el resultado y si lo que pasa, queréis pasar a la GPU, pues eh, le ponéis GPU igual. Si tenéis más de una GPU, si, si están afortunados, pues eh, le, le ponéis ahí el número de GPUs que queréis usar. ¿no? Esto sería para otro tipo de tronomas. Como veis, tiene una serie de parámetros, el resto están por defecto. Aquí solo estamos extrayendo la parte de PEX Content de cada documento. Qué es esto, aquí creamos los embeddings. Eh, utilizando un modelo como la Ama2 en una, en una GPU como la que estoy usando yo con 4 gigabits, pues, si utilizas eh, la ventana de contexto que tiene la Ama 2, es bastante más grande de 1200 caracteres, podría utilizar seguramente hasta, hasta unos 20.000 caracteres para esta ventana para la ventana de contexto que tiene el Lama 2 o el Mistral. Pero eh, para crear embeddings con este modelo, que tiene un tamaño de 4096, pues eh, lo que he observado que si utilizaba mucho unos documentos unos documentos muy largos, pues eh, se, se me hacía un, un out of memory la GPU. Con lo cual, pues se decidía al final eh, sacarlo de la GPU. No más que sacar la GPU, reducir el tamaño del documento, porque al final esto es para hacer una prueba. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es generar un embedding y crearme un, una lista de embeddings con el objetivo de luego subir a, eh, los, estos vectores a, la, a, la, a PyCom. Una vez que, que hemos pasado, eh, que hemos creado todos los embeddings, como, como veis aquí, lo único que me meto es en un bucle. Eh, por cada documento creo un embedding. Podemos hacer esto en una única llamada. Lo que pasa que, como os digo, quería comprobar que, que, que no debo, cuando, al menos en mi caso, no si, si eh, se me salía la GPU o, no, o había un problema la, en la generación de, del embedding, me devolvía un NON esto estaba pasando para algunos de los de los de los de los textos no para todos entonces bueno al final para controlar si había algún texto que que no que no se estaba para el cual no se estaba generando un embedding pues decidí hacerlo de esta manera que es que es un control bastante sencillo ¿no? y entonces bueno lo deja así pero en definitiva podríamos hacer la generación de los embeddings en una única llamada en la cual aquí pues pasaríais embeddings que es el, el, el olama, la clase Ulama Embeddings, el objeto de la clase Olama Embeddings y en textos le pasas todos los textos que quieres que te genere embeddings y al final aquí tendrías pues una lista con el número de, de vectores eh, eh, no Por, a, acorde al modelo que hayas utilizado y eh, eh, acorde también al input eh, el número de textos que le hayas pasado en la variable ¿no? aquí yo lo, lo he dicho como quería controlar uno a uno cuáles eran y, y revisar a ver si había algún carácter extraño o alguna cosa extraña en, en las partes aquellas de documentos pues lo he hecho de esta manera pero vosotros lo podéis probar de, de cualquier otra entonces eh, en la eh, lo digo en una única llamada eh, en esta parte eh, estoy comprobando la longitud del vector que son 4096 porque de esa manera para quería crearme un un que lo podemos en, en definitiva donde está aquí quería crearme la vamos a quitar esto de aquí que no me un segundo, vamos a comprobar porque posiblemente lo podamos hacer en, en vivo y en directo. Vamos a hacer... A ver si tengo todos. Vale, vamos a quitarlo. O sea, esto en definitiva le puedes hacer un delete y crear un un vector, va a ser tan sencillo como esto. Y aquí le hacemos, vale, creas un índice, le das el nombre, le das las dimensiones y aquí puedes ejecutar la métrica que quieres que te utilice la, el vector database para compararte los vectores. Tiene una acción aquí bastante chula que es bueno si ya tienes estos ya los conoce, digamos, y pues si, si vas a utilizar uno de estos modelos para hacer para crear los embeddings, él ya te popula la configuración. El resto, pues bueno, no estamos usando serverless porque estoy en la parte gratuita, pero si usaréis serverless, que es bastante barato, ¿eh? Eh, pues eh, tendréis aquí esta opción y esta es otra opción de es, eh, la parte que tienen en, de pago, pero en, en, los, en, en los servidores de Pinecon. ¿no? Al final, como os digo, el, esto está vaqueado por detrás con uno de los proveedores de cloud. Si te vas a la, al Free Plan, que es en el que estoy yo, pues tienes que, que usar Google en todo caso. La capa Starter, que es la que estoy usando, que es gratuita, te permite 100.000. Y bueno, los servidores pues los tienen ahí en Iowa. Creamos el índice. Y bueno, y aquí pues esto eh, es tan sencillo como eh, lo he dicho aquí. Me, me... Ah, por cierto, tiene esto un una API, te tienes que generar un API aquí, un una API key. Te la creas y la copias y la pegas en un, en un fichero de environment, y aquí ya te inicializas el, el índice name. Aquí creas eh, con, el, con el objeto pinecon index, index name, y ahí tienes ya una, una referencia al índice que, que acabamos de crear. Aquí me estoy creando un vector. De, de contenido con los vectores y con, uh, con tres campos, en este caso el identificador, los valios, el valor que es el vector y metadata. En este caso, pues en la metadata estoy metiendo el texto para luego eh, eh, recuperar, eh, eh, recuperar el texto también de la base de datos de vectores. Aquí podrías poner. Eh, una clase adicional o etiquetas para luego ayudarte a hacer un filtrado ¿no? en el porque le puedes mandar si te miras la documentación eh, puedes mandarle si no recuerdo mal había una por aquí lancha en augmentation este este modelo está bastante bien si quieres luego hacerle vale ¿Creéis? puedes hacerle creación de índices vamos a ver si lo encontramos por aquí exacto El, en las embeddings le puedes mandar aquí no no sé bueno se puede mandar en la metadata eh, un, perdón en la llamada en la llamada que hacemos luego de, de query se le puede mandar eh, aquí en esta query un filtro el cual utilizando información que tengas en la metadata te va a ayudar a hacer más eh, más eficiente la búsqueda a reducir el ámbito de la búsqueda en pocas palabras o sea que aquí por ejemplo si estuviéramos trabajando con con distintos tipos de, de datos de documentos, por ejemplo, esto todo viene de un único documento, pero imaginaros que aquí pues, metamos da, eh, texto pues, de distintos temas y de diferentes autores, por ejemplo, y luego en la, en la query pues quieres utilizar eh, esa, esa información porque sabes que está ahí pues, para eh, eh, hacer más eficiente la búsqueda pues entonces tú podrías incluir aquí eh, en la metadata otros atributos y obviamente darles un valor para que eso lo pudieras luego hacer. En este caso, eh, y aquí vamos a poner lo que se, lo que se me ha olvidado antes, ¿no? eh, vamos a subir los, los vectores a la base de datos. Y como veis, bueno, tardará un minutillo así. Voy a pararlo en un segundo y cuando esté os lo cuento. Bien, ya está ha tardado dos, dos minutos. Eh, eh, vamos a ver, eh, lo dicho, creamos un, un diccionario que tiene eh, que como contenido tiene un, un identificador, el, el, el vector de embeddings y una metadata. Lo metemos a, un, a una lista y la lista luego con el comando index y la lista de, ve de vectores y metadata que acabas de crear la haces un push al, al, al eh, a PyCon. Si os vais ahora a la consola, ahí tenemos nuestro. Entramos en la consola, pues veis que tenemos nuestros vectores veis ahora que ha cambiado 270, que son el número de documentos que teníamos ahí en el eh, que, que se habían producido y como podéis observar aquí pues ha creado un vector eh, larguísimo y con una metadita lo dicho esto está esta metadita eh, la, la podéis enriquecer todo lo que queráis porque luego os va a servir para, para hacer unas búsquedas más más ricas ¿no? Luego me creo aquí una función para crear embeddings y aquí, pues simplemente le pregunto eh, quién es el Greg Gatsby. En definitiva, vamos primero a, a comprobar a ver si esto ha terminado. Bien, pues como veis aquí, podéis hacer también chat, eh, eh, podéis conversar, hacer un chatbot con, el, con cualquiera de los modelos y para aquellos que conozcáis el. el el OpenAI, eh, OpenAI, eh, los modelos de OpenAI o la interfaz de OpenAI o la de Microsoft OpenAI, pues veréis que es bastante, bastante similar. ¿no? Ahora, eh, qué es lo que hacemos aquí? Creamos un embedding. Este embedding lo estamos creando con el Olama. Una vez que le pasas aquí, si os pasáis ahora otra vez a la parte de, de eh, de los logs en el en el container pues veis que aquí está haciendo ahora el switch de, del modelo anterior al modelo al modelo nuevo veis que como yo, como yo tengo una, una Nvidia pequeñita una gtx 1650 y, y vais a ver cómo eh, bueno lo he dicho tarda un poco pero eh, pero pero se hace ¿no? Lo dicho, voy a parar un segundo también hasta que hasta que se termine y, y una vez que haya terminado os lo os lo cuento, veremos a ver cuánto tiempo tiempo ha tardado. Esto ha empezado a a las 15:01:06, veremos a ver cuánto tarda en dar la respuesta. Bueno, ya ha terminado, ha tomado 7 minutos en hacer los embeddings. Esto pasa solo la primera vez porque tiene en este caso lo que hicimos fue cambiar el modelo que estaba en memoria cambiamos por el, el modelo que habíamos usado aquí que era el queen05 billions para hacer el chat y cambiamos luego a un modo a un modelo que era el el lama el lama 7 billones para lama 27 billones para hacer el embedding en la siguiente llamada tarda bastante menos porque como os digo en este caso lo que hace es saca el, el otro modelo que tiene memoria eh, carga este y una vez que lo ha cargado pues eh, hace los embeddings o genera los embeddings acorde al al, al, <coughs> al texto que le has mandado lo dicho eh, tarda bastante menos en la segunda llamada podéis hacer vuestras propias pruebas y, y bueno entonces los embeddings como veis aquí son el eh, es en definitiva el, el, lo que le estamos mandando lo que ha generado aquí el, el, la llamada al a Olama con, con la función que nos hemos preparado aquí con, eh, con la función eh, embedDocuments, documents y una vez que pasamos esto podemos hacer una query a, eh, a, a PineCon ¿eh? en el PineCon mandamos el vector aquí le estamos pidiendo que me que me devuelve los tres que me devuelva los tres vectores más similares eh, al que ha generado eh, olama de esta pregunta que hemos eh, creado aquí aquí lo convertimos a un diccionario y aquí simplemente bueno aquí simplemente estoy sacando el diccionario tiene tres eh, eh, tres keys o sea, lo que retorna, lo que lo que retorna principalmente son tres mensajes. El objeto que, que nos retorna aquí es un objeto pinecon y que puedes eh, transformarlo a, lo puedes ejecutar aquí. Pero bueno, en definitiva, si haces un type verás que esto es un objeto de la de, de pinecon, No, es una query response. So, esto es un ejemplo bastante sencillo de, de cómo usar PineCon con con OLAMA y bueno, y, y usando un modelo o, o Lama, Lama 2 de 7 millones. Como os digo, podríamos haber utilizado cualquiera de los otros 200 o, o más que tenemos disponibles. Es solo una prueba de, de cómo se puede configurar esto. Voy a hacer otros vídeos también en los que nos meteremos un poco más a fondo, tanto con con Olama como con Pinecon en en en, en otros use cases, ¿no? Y sobre y también con la integración que tiene Pinecon con Lanchain que es bastante interesante y eh, ahí para utilizarla como en eh, para utilizarla como un componente rack en en la cadena que, que creemos con lanche Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado eh, y y bueno y que que habéis disfrutado con el contenido del, del vídeo y como os digo en todas ocasiones si os ha gustado pues ya sabéis eh, darle un like al vídeo y si no estáis suscritos al canal pues ya es hora de que lo hagáis venga un saludo hasta pronto